Esta es la Maratón de Emprendimiento, Negocios en tu Mundo, Créame, y vamos a entrar en diálogo con Laura Restrepo Carvajal. Ella es comunicadora de Laura Restrepo Estrategias Comunicacionales, una firma que trabaja en la planeación, desarrollo y evaluación de programas integrales de comunicación tradicional y digital, en la gestión de contenidos, comprensión de entornos y transferencia de conocimiento. Así que, Laura, bienvenida a nuestro programa, a esta Maratón de Emprendimiento. Muchas gracias por esta invitación tan especial que nos hacen a participar de esta maratón. Mire, usted nos trae hoy un tema que me parece realmente apasionante, y es los principios y los valores a la hora de emprender. Y usted nos menciona algunos, nos dice, mire, un emprendedor desde el principio debe ser consciente de que hay que trabajar y responder con honestidad, con respeto y con ética. Qué bueno que nos amplíe eso, Laura. Pues yo pienso que estamos en este momento como en un auge de que no tenemos valores, todos actuamos a partir del aprovechamiento, pero negativo, ¿cierto? Entonces, qué bueno hacer un llamado a trabajar con esa honestidad, con ese respeto por el otro, que en esa medida podamos captar clientes y fidelizarlos también, ¿cierto? Yo pienso que básicamente trabajar con valores en el gremio de las comunicaciones y cualquier emprendimiento debe ser fundamental. ¿Y qué hay que hacer para lograrlo? Tener ética, ser serios, ¿cierto? A la hora de tomar decisiones. Si tenemos un cliente, hablarle lo más honesto que podemos, que podamos, sobre lo que le vamos a ofrecer o lo que no le podemos ofrecer, ¿cierto? Actuar éticamente, sin pensar pasar por encima del cliente o de su producto. Bueno, usted mencionaba ahora el tema de fidelización de los clientes. Qué bueno que nos cuentes de su experiencia, qué aprendizajes ha tenido para que lo compartamos con emprendedores y empresarios que nos ven en diferentes partes del mundo. Bueno, en ese sentido de fidelización de clientes, yo pienso que lo más importante es hacer una lectura de qué tipo de cliente tengo en estos momentos, con qué tipo de cliente estoy trabajando, para en esa medida saber qué ofrecerle, ¿cierto? Porque si yo no sé el qué necesita, yo no voy a saber qué ofrecerle, qué servicios y cómo fidelizarlo. Entonces yo pienso que lo más importante es conocerlo, leerlo en todo su entorno. Yo siempre he dicho que uno no solamente puede leer libros, ¿cierto? Uno también tiene que hacer una lectura del ser humano que tiene enfrente y del contexto en el que éste se desarrolla y en el contexto que se mueve, la dinámica. Claro que sí, Laura. Muy interesante ese tema. La voy a dejar con Jorge Rojas de Créame, que también le quiere formular una pregunta. ¿Cómo estás, Laura? Bien, muchas gracias. El tema que tocas obviamente es muy importante, el tema de cómo ser honesto cuando estamos emprendiendo. Y el tema de la fidelización de clientes es obviamente fundamental. Obviamente hablas de cómo debo primero conocer a ese cliente para luego plantear ciertas estrategias para hacerlo. ¿Podrías compartir, luego de que tú ya has conocido a algunos clientes tuyos, qué estrategias te han servido a ti luego para fidelizar a tus clientes? No venderle por vender. ¿Cierto? Si yo sé que ese producto ya lo tienen, si yo sé que esa no es su verdadera necesidad, no meterle ese producto, no venderles ese servicio por los ojos. Principalmente es lo que yo dije ahorita, ¿cierto? Conocer verdaderamente su necesidad y fidelizarlo, ¿cierto? Y tener una comunicación constante con él. ¿Cómo estás? ¿Qué necesitas? ¿Cómo te pareció el producto? ¿Qué dijeron tus propios clientes? ¿Cómo podemos? Importantísimo en este proceso, evaluar, ¿cierto? Llegar a un proceso evaluativo, decir qué no salió bien y qué no resultó tan bien. Y de eso no tan bien, entonces vienen los aprendizajes, vienen las experiencias y ya en una segunda etapa o la tercera, ya miraremos pues del proceso cómo implementar estas nuevas aprendizajes. Laura, mirando aquella cámara a la izquierda, nos va a decir por qué hacer negocios con su empresa. Bueno, hacer negocios con Laura Restrepo es importante, les hago un llamado a eso porque trabajo para ustedes, tengo don de servicio, escucha y básicamente trabajo con honestidad y respeto por el cliente. Bueno, muy bien. Y finalmente, la pregunta que usted le hace a nuestra experta invitada de hoy, que curiosamente también el tema de hoy es comunicación estratégica, ¿qué le preguntaría, qué le diría? Bueno, no, mi pregunta básicamente, mucho se ha dicho de la comunicación asertiva, ¿cierto? ¿Cómo definir la comunicación asertiva? Todos tenemos un concepto distinto. O sea, yo quisiera saber cuál es el concepto de ella de comunicación asertiva en planes estratégicos, ¿cierto? Para relacionarnos con nuestros clientes. Bueno, muy interesante. Entonces, a ver, ¿qué es comunicación estratégica para nuestra experta invitada y comunicación asertiva para nuestra experta invitada, Paola Andrea Rueda López?
Así es, bastante interesante ese tema de la comunicación. Y yo creo que no, estoy seguro. El tema de la comunicación cuando estamos emprendiendo es muy importante. ¿Cómo hacemos y cómo hacemos llegar ese mensaje a nuestros clientes para que realmente perciban lo que deseamos entregarle? Y Paola al inicio mencionaba el tema de como si fuera un pitch. Es decir, ¿cómo yo en pocas palabras le comparto un mensaje a mi cliente o al que me interesa capturar para que me preste atención? Pero ya llegó, entonces voy a dejarle que responda la pregunta que le dejaba. Bueno, Paola, bienvenida. Y está para que nos dé la respuesta para Laura. Laura no había llegado cuando arrancamos la transmisión. Y para muchos otros que se están sumando a esta transmisión, comunicación asertiva, la mejor forma, digamos, o la más fácil para aprendérnosla, y ya no la sabemos, ¿cierto? Sí. La vamos a hacer juntos. Pásenle el micrófono que él ya se la aprendió. En plano de dos la vamos a hacer para repetirla. Comunicación asertiva es... Atención, okay. 1, 2 y 3. Decir lo que debo decir, no todo lo debo decir. A quien se le debe decir en el momento oportuno y con el tonito adecuado. ¿Cómo la pasa? Con la mano la coloqué. No, qué alumno este tan aventajado. No, pero total. Eso es una maravilla. Yo creo que esa es la forma más fácil de aprendernos qué es una comunicación asertiva. Entendiendo que decir lo que debo decir está fundamentado en ese para qué de la comunicación, en ese por qué. Ahí lo remito a un video maravilloso que está en la plataforma de TED, que es de Simon Sinek y se llama El Círculo de Oro. Búsquenlo porque yo creo que ahí les va a explicar un poco más ese para qué de la comunicación. Luego, a quién se le debe decir está fundamentado en el quién y tiene que ver específicamente con el canal de comunicación que es fundamental a la hora de llevar un buen mensaje. En el momento oportuno va ligado al cuándo y al dónde. Es muy importante, no lo descuiden, no es lo mismo que usted vaya a hacer una capacitación en su compañía cuando la gente entra a trabajar a las 8 y entrarla a las 6 para darle 2 horas de capacitación, que llegar a un punto medio en donde lleguemos a las 7, de 7 a 8, pone la empresa de 8 a 9, ponen, ustedes de 7 a 8, la empresa de 8 a 9, cosas así, porque realmente el cuándo y el dónde es importante y que si lo vamos a hacer en la planta de producción, pues paremos máquinas o miremos cómo el sonido, el ruido no nos va a afectar en ese caso, por ejemplo, la capacitación. De la forma adecuada tiene que ver mucho con el cómo, con ese tonito. Y le agregaría 2 puntos adicionales que me parecen fundamentales, que son reconocer o no en el otro la comprensión del mensaje, es decir, ese feedback. Y es muy fácil, les voy a dar la clave. Usted le dice al otro cómo es que lo vamos a hacer, al equipo de trabajo. Y al finalizar su exposición, les dice, muy bien, ¿quién quiere contarme entonces cómo lo vamos a hacer? Porque en la medida en que yo mida que realmente ese mensaje se recibió con efectividad, así va a ser la implementación. Si no lo hago de esa manera, pues va a haber problemas en la implementación. Y si ellos no lo recibieron correctamente y no lo están dando el feedback correcto, ¿el problema es de quién? Así con el dedito, así. Mío. Solamente mío.